Muy buenos días. Quisiera agradecer a los organizadores y a los coordinadores de este espacio, así como el equipo técnico que nos está apoyando para la realización de este evento, pero sobre todo a ustedes, que son la razón de ser de Cuidando a tu Bebé. Mi nombre es Rodrigo Lemus, soy endocrinólogo pediatra de la Fundación Valle de Lili, y para mí es un gran placer esta mañana hablar sobre hipotiroidismo en niños. La idea sería, pues, tener un pequeño conversatorio, decir algunas palabras acerca del hipotiroidismo en los niños y luego abrir el espacio para dudas, inquietudes o comentarios que puedan tener nuestra audiencia. Empezar diciendo, pues, que la tiroides es un órgano que está localizado en la parte del frente anterior del cuello, la parte inferior. Y pues tiene como la forma más o menos como de una mariposa, con una parte central y dos lóbulos que asemejan como las alas de la mariposa. Y es un órgano importante porque libera o produce unas hormonas, que las hormonas son como mensajeros que van en la sangre, y como la idea de un mensajero es algo que se produce en un lugar, pero va hacia otro en donde hace su acción. De igual manera, entonces, estas hormonas tiroideas que se producen en la tiroides viajan por la sangre y van a diferentes órganos en donde van a hacer diferentes funciones. En el caso del hipotiroidismo, lo que sucede es que hay una disminución de la producción de esas hormonas. De tal manera que hipo quiere decir bajo, tiroidismo quiere decir niveles de hormonas tiroideas en sangre. Entonces, a la condición en la que hay disminución de la producción de esas hormonas tiroideas es lo que llamaríamos entonces como hipotiroidismo. El hipotiroidismo puede ser estudiado o clasificado, digamos, en dos grandes formas. Una forma congénita quiere decir que la falta en la producción de las hormonas o el déficit en la producción de estas hormonas ocurre desde el nacimiento. O el defecto puede ser adquirido, que quiere decir que en el transcurso de la vida, entonces es que se manifiesta la disminución de la producción de las hormonas tiroideas. La tiroides es gobernada por otra glándula, otro órgano, en este caso por la hipófisis, que es un órgano que está situado detrás de los ojos. Y esos dos órganos, la hipófisis y la tiroides, están en una continua comunicación para regular la producción de las hormonas. Entonces, la hipófisis controla la tiroides a través de una sustancia, otra hormona, que se llama TSH, que son las siglas en inglés de hormona estimulante de la tiroides. Ahí ustedes pueden ver que a través de la estimulación de esa hormona, la tiroides entonces empieza a ejercer su función. Entonces podemos tener un problema de la tiroides, ya sea porque en la producción de las hormonas tiroideas, porque la tiroides como tal no está funcionando o porque la hipófisis no está mandando esa señal para regular a la producción de la tiroides. Hablemos un poquito acerca del hipotiroidismo congénito. En este caso, el defecto es en la glándula como tal, en la glándula tiroidea. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues varios escenarios que podremos de pronto clasificarlos como en tres o tres grandes cajas en donde podemos poner los diferentes diagnósticos. En la primera caja, por así decirlo, va a ser un problema anatómico, es decir, un problema en la formación de la glándula. Entonces, un caso extremo podría ser que en el proceso de el desarrollo del embrión, del desarrollo del bebecito, no se produce la tiroides, es decir, el niño nace sin tiroides. Entonces, como no tiene el órgano, pues no tendría hormonas tiroideas. Otro defecto puede ser que la tiroides no alcanza el tamaño que debe tener y se queda pequeño en tamaño. Y al tener un pequeño tamaño, pues también tiene una disminución en la producción de las hormonas. Otra es que la tiroides, en el proceso de formación, surge en la base de la lengua y luego va bajando hasta llegar a su localización en el cuello.
Entonces, puede darse algún error en ese proceso de migración de la glándula y queda alojada en un lugar donde no debe ser. Y en ese lugar no tiene el espacio suficiente y tampoco crece de manera adecuada. Entonces, tengo ausencia de la hormona de la glándula tiroidea, que se llamaría agenesia tiroidea, o tengo una disgenesia tiroidea, es decir, que se quedó pequeña, o una tiroides ectópica, es decir, una tiroides que quedó en un lugar donde no debe ser. Por todas estas razones, son razones anatómicas que hacen que la glándula no se forme de la manera que debe ser. Ahora, imagínense que sí se forma la glándula y tenemos la glándula anatómicamente normal, y quisiera que imaginaran que el proceso de producción de las hormonas tiroideas es como un proceso de unos operarios en una maquila, imaginemos. Entonces tenemos unas materias primas y tenemos diferentes operarios que van transformando esa materia prima hasta que surge la hormona tiroidea. Imagínense entonces que son alrededor de unos 6 o 7 procesos entre que se toma la materia prima hasta que sale la hormona tiroidea. Y si hay algún defecto en alguno de esos operarios o en alguno de esos pasos en la producción, esos 6 o 7 pasos que le mencionaba, entonces el resultado va a ser que también voy a tener un defecto en la producción de la hormona tiroidea. Entonces, a esa segunda caja de posibilidades de diagnóstica se llaman unos defectos enzimáticos en la producción de la hormona tiroidea. Y un tercer caso puede ser en el cual tengo todos los operarios bien, tengo la glándula bien, pero no tengo la materia prima para poder hacer la hormona tiroidea. Y una de esas materias primas es el yodo. Y el defecto de yodo, la deficiencia de yodo, también puede conllevar a una forma de hipotiroidismo que se manifiesta en el nacimiento, a lo que estamos llamando como hipotiroidismo congénito. Luego, hablemos un poquito acerca de del hipotiroidismo adquirido. Entonces, en este caso, creo que es relevante hablar sobre una entidad o una posibilidad diagnóstica que se llama el hipotiroidismo autoinmune. ¿Qué quiere decir eso? En el cuerpo producimos ciertas sustancias que esas sustancias deben reaccionar frente a cosas o estímulos que están por fuera del cuerpo. Y si por alguna razón creamos alguna sustancia que recibe alguna señal errada y en vez de reaccionar contra algo externo, reacciona contra el propio cuerpo, a eso se le conoce como un fenómeno autoinmune. Y esos anticuerpos, esas sustancias que reaccionan contra el cuerpo, pueden reaccionar contra la tiroides, inflamarla de manera crónica y hacer que entonces disminuya la producción de esas hormonas. A esa entidad se le conoce con un nombre propio, como enfermedad de Hashimoto, porque pues fue un médico japonés el que el primero la describió. Y se caracteriza por eso, por la presencia de esos anticuerpos que son órgano específicos, es decir, van dirigidos específicamente contra la glándula tiroidea. Y eventualmente pues hacen que disminuya la producción de la hormona tiroidea. Como pueden ver, el caso del hipotiroidismo congénito lo vamos a ver en el periodo de recién nacido. En cambio, el hipotiroidismo adquirido lo vamos a ver sobre todo más adelante en la vida, en la etapa del escolar o en el adolescente. En el periodo neonatal, es decir, en el periodo de recién nacido, ¿cómo nos damos cuenta de que alguien puede estar teniendo un cuadro de un hipotiroidismo congénito? Afortunadamente, en nuestro medio, tenemos un examen que se le hace a todos los niños que nacen en territorio colombiano. Y eso es una prueba de tamizaje neonatal contra el hipotiroidismo congénito. Y es una muestra que se obtiene del cordón umbilical y que se manda a un laboratorio. El resultado no siempre está disponible de manera inmediata. Y para las personas que nos están viendo, entonces eso es un examen que hay que tratar de tener el resultado. Usualmente, cuando el resultado es anormal, el laboratorio está de manera muy activa buscando a la familia para entregarle el resultado.
pero en ocasiones, si el resultado es normal, de pronto no tenemos esas llamadas como de advertencia y tal. Pero es bueno ser consciente de que se toma ese examen y reclamar el resultado para estar seguro de que la función de la tiroides es adecuada. En ese tamizaje neonatal, lo que se está midiendo es la TSH, que si recuerdan era la hormona que mencionábamos que se produce en el cerebro, en esta glándula hipofisaria, que controla la tiroides. Y imagínense el escenario en donde yo tengo al jefe y tengo al operario, ¿cierto? Entonces el jefe es la hipófisis y la tiroides es la operaria. En este caso, si yo tengo un operario que no está funcionando bien, el jefe va a reaccionar mandando más mensaje y por lo tanto lo que voy a encontrar es una TSH que va a estar elevada. Y es esa elevación de la TSH la que hace sospechar que hay un hipotiroidismo congénito. Pero se deben hacer unas pruebas confirmatorias con otros exámenes para medir esa TSH y la hormona tiroidea como tal, que recibe el nombre o las siglas de T4. Y ya cuando tengo esos dos exámenes, entonces puedo verificar y corroborar si efectivamente se trata de un hipotiroidismo y empezar tratamiento de manera oportuna. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque la hormona tiroidea, como les mencionaba, al ser un mensajero que va a diferentes órganos, uno de los órganos en donde la hormona tiroidea actúa, sobre todo en los primeros 2 a 3 años de vida, es el sistema nervioso central, es decir, el cerebro, y ayuda y participa en la maduración del cerebro. Y es importante entonces garantizar que hayan niveles adecuados de esa hormona para que haya un buen desarrollo de la parte cognitiva, es decir, del pensamiento, pero también de la parte de física y del desarrollo psicomotor, que es lo que gobierna, pues, que el niño se pueda sentar, que pueda caminar, que pueda hacer todas esas funciones que poco a poco van ganando en el periodo de lactante, ¿no? Entonces, de ahí es importante que los niveles sean adecuados, porque básicamente lo que les trato de decir es que es una forma prevenible y tratable de retraso mental y de retraso del desarrollo psicomotor. Por eso es importante saber el estado de la función tiroidea y corregirla cuando de manera oportuna. ¿En qué consiste el tratamiento? El tratamiento, ya sea en la forma congénita o en la forma adquirida, consiste en dar o reemplazar lo que el cuerpo no está produciendo de manera adecuada. Es decir, como tengo un déficit de la hormona tiroidea, pues lo que tendría que dar es la hormona tiroidea. Y afortunadamente, este reemplazo hormonal es bastante sencillo de hacer, porque consiste en tomar una tableta o tomar la hormona tiroidea que viene en la presentación en una tableta. Entonces es bastante sencillo de hacer porque, pues, imagínense todo lo que estamos previniendo solamente al tomar una tableta. Que generalmente esa tableta, pues, o esa hormona tiroidea, al ser bioquímicamente muy parecida a la hormona tiroidea como tal, tiene muy pocos efectos adversos y los efectos adversos pueden aparecer por que estamos dando muy poca de esa hormona o que estamos dando demasiado de esa hormona. Y de ahí que es importante hacer algunos seguimientos de laboratorio para estar seguro que los niveles de la hormona tiroidea son adecuados y ajustar la dosis de manera respectiva. ¿Qué otros síntomas pueden haber o que pueden indicar que hay un hipotiroidismo congénito? Entonces, por ejemplo, un niño que tiene pobre tono, es decir, cuando usted lo ve es como desmadejadito, que no tiene como fuerza para la parte de como de su cuerpecito. En ocasiones puede tener la fontanela, que es la parte en la cabecita que está, que donde nos permite que la cabeza vaya creciendo, puede ser muy amplia. También puede haber algunos rasgos algo toscos. Puede haber también macroglosia, que quiere decir la lengua un poquito gruesa. El llanto del bebé puede ser un llanto un poco carrasposo. El niño puede tener una tendencia a tener la piel algo seca. Puede haber también una prolongación de la ictericia, que la gente llama la ictericia amarillitis, que es ese tinte amarillo que a veces pueden tener los recién nacidos. Entonces, en el caso del hipotiroidismo congénito, eso puede prolongar ese periodo de ictericia. Puede haber algunos niños también cursar con hernias umbilicales, porque como les decía que hay pobre tono de los músculos, entonces los músculos que cierran la pared del abdomen están un poquito más débiles y por lo tanto
favorecer la presencia de estas hernias. El cordón umbilical, que tiende a caerse muy tardíamente, entonces pasan varios días y el cordón no se cae, entonces usualmente se cae, como en el caso del hipotiroidismo congénito, 14 días después del nacimiento. Entonces ya eso es una caída tardía del cordón. Y pues existe también un retraso, una pobre ganancia de la parte de la estatura. De no tratarse el hipotiroidismo congénito, como les decía, la principal... qué pena. Hay también estreñimiento, por ejemplo, y también puede haber una parte de frialdad en las extremidades. De no tratarse el hipotiroidismo, entonces la consecuencia, digamos, más catastrófica es sobre todo el retraso de la parte cognitiva y del neurodesarrollo. Ya para el hipotiroidismo adquirido, va a ser sobre todo una de las cosas que nos puede alertar que está sucediendo, es cuando tenemos una pobre ganancia de la estatura. Es decir, son niños que el hipotiroidismo no tratado es una causa de talla baja. Y usualmente también, cuando los niveles de la hormona tiroidea son demasiado bajos, también puede predisponer a que haya cierta ganancia de peso. Ahí quiero centrarme un poquito, como aprovechar la oportunidad y decir que la ganancia de peso en el hipotiroidismo en los niños no es tan exagerada, porque muchas veces, cuando estamos en el caso de la obesidad infantil, uno de los exámenes que piden con frecuencia es la TSH, la parte de la hormona tiroidea, y muchas veces por TSH que son realmente solamente marginalmente elevadas, piensan que esa es la causa de la obesidad, cuando se sabe que los niños con obesidad tienden a tener TSH usualmente un poquito más elevadas, pero con T4, que es la propia como tal hormona tiroidea, normales, y en ese caso solamente requiere vigilancia. Pero volviendo al caso como tal del hipotiroidismo, entonces adquirido, pobre talla, ganancia de peso, puede haber caída del cabello, piel seca, puede haber también estreñimiento, dificultades en la atención, en la concentración, se le olvidan las cosas con relativa facilidad. Y esto, como ven, son síntomas y signos que son algo inespecíficos. Entonces, finalmente, la confirmación de que hay una alteración se hace a través de la medición en sangre de las hormonas tiroideas. El tratamiento en la forma adquirida también es con la misma reemplazo hormonal, con levotiroxina, que es el nombre pues, como tal de la hormona tiroidea. Existen otras formas de hipotiroidismo que ya son un poquito más infrecuentes. Las voy a mencionar solamente rápido. En el caso, por ejemplo, de que el defecto no es de la glándula tiroidea como tal, sino que sea a nivel central, es decir, a nivel de la glándula hipofisaria, la que controla pues, a nivel del cerebro a la tiroides. Y, por ejemplo, podría ser el caso en que en ese escenario lo que voy a tener es una TSH bajita, es decir, el estímulo no surge del cerebro y, por lo tanto, la tiroides tampoco se despierta y no empieza a crear la hormona. Niños que tienen, por ejemplo, antecedentes de haber recibido alguna radiación, terapia de radiación cerebral, que tuvieron algún antecedente, algún tumor cerebral que se extirpó, niños que tuvieron antecedentes de una meningitis o procesos infecciosos del sistema nervioso central que pudieron haber dejado ese tipo de secuelas, son algunos ejemplos de este tipo de hipotiroidismo, que es un hipotiroidismo central, es decir, el defecto en el cerebro y no como tal en la tiroides. Entonces, de lo que hemos hablado, la importancia entonces del reconocimiento oportuno, sobre todo de la forma del hipotiroidismo congénito a través de la prueba de tamizaje neonatal que se le hace a todos los recién nacidos en Colombia. Y si esta prueba está alterada, que quiere decir que la TSH está alta, necesitamos hacer estas pruebas confirmatorias con una nueva TSH y una T4 libre que se toma en sangre, ya para poder hacer como tal el diagnóstico o el descarte del hipotiroidismo
y empezar la terapia de reemplazo con levotiroxina lo más pronto posible para evitar todos estos efectos nocivos de un hipotiroidismo no controlado. Y en el caso del hipotiroidismo adquirido, que sobre todo por esta situación de autoinmunidad que les decía, reconocerla a tiempo para ayudarnos también a evitar esa disminución del crecimiento pondoestatural. Y recordar que el reemplazo hormonal se hace a través de una tableta que se llama levotiroxina. Yo creo que podemos dejar hasta acá esta parte y ver si ya empiezan a ver algunas de las preguntas, comentarios o inquietudes que tenga la audiencia. Listo. Vale, entonces Dayana Galvez nos pregunta cuáles son los síntomas. Entonces mencionamos algunos en el periodo neonatal, por ejemplo, la presencia de una fontanela amplia, pobre tono muscular, la prolongación de la ictericia, que es este tinte amarillo que puede haber en la piel y en las mucosas, como en los ojitos. Puede haber tendencia a haber hernias umbilicales, caída tardía del cordón umbilical, estreñimiento, pobre succión, pobre deglución, pobre ganancia de peso y estatura. Son algunos de los síntomas del hipotiroidismo congénito. En formas no tratadas, retraso de desarrollo psicomotor e incluso retraso cognitivo. Y en el caso de la forma adquirida, lo que les decía, retraso de la progresión de la talla, con estreñimiento, disminución de la, como intolerancia a los cambios de temperatura, caída del cabello, piel seca. Dificultades de atención, concentración, son síntomas de hipotiroidismo. ¿A qué edad la enfermedad? La enfermedad se puede presentar desde el periodo de recién nacido hasta muy tarde en la vida. Dependiendo si es la forma congénita o la forma adquirida, como lo hemos mencionado. Preguntan... qué pena, este no le veo el nombre de la persona, pero cuando nace mi hijo en cualquier hospital, ¿le hacen la prueba? Y la respuesta es sí, eso es parte de las pruebas de tamizaje. Tamizaje quiere decir de cribado o para saber si la tiene o no, y se le hace a todos los niños que nacen en el territorio colombiano. La prueba se obtiene sangre del cordón umbilical, es decir, muchas veces la familia ni se entera que eso ocurrió, porque en el momento en que se corta el cordón umbilical, de ahí mismo se obtiene una muestra para mandarlo al laboratorio en un papel filtro que se manda a ciertos laboratorios específicos, y así se hace la prueba del tamizaje neonatal. Entonces, en el caso en Colombia, ni siquiera se hace con el bebé, es decir, ni del talón, ni tampoco de la sangre del bebé como tal, sino que del cordón umbilical, y por eso muchas veces no nos enteramos de qué ha ocurrido, pero sí se le hace. Y la prueba se la entregan en las primeras semanas de vida. ¿Cómo puedo sospechar que mi hijo está sufriendo la tiroides? Entonces, nuevamente eso va como la pregunta que nos hacían antes, que cuáles pueden ser los síntomas y signos. Vuelvo y repito, porque creo que son importantes reconocerlos. Ese retraso en el crecimiento. Puede haber incluso algo de ganancia de peso en el caso del adquirido, y en el caso de los niños puede haber pobre ganancia de peso en el bebé, mejor dicho. Puede haber también disminución del tono muscular en el niño, estreñimiento, piel seca, ictericia, que es lo que la gente llama amarillitis. Puede haber retraso en la caída del cordón umbilical, en la forma adquirida, estas dificultades en la concentración, en la atención, el niño parece que como que olvida las cosas con facilidad. Y sí es importante, algo que no les he mencionado, sobre todo en la forma adquirida, pero también lo vemos también en el caso del hipotiroidismo congénito, que puede haber bocio, que es lo que la gente llama coto,
que es el aumento de volumen de la glándula tiroidea. Y eso se debe en parte a que como existe la hormona estimulante de la tiroides, esa TSH se mantiene alta y como estimula la tiroides como para tratar de que empiece a funcionar más, entonces eso hace que la tiroides pueda aumentar de tamaño y generar ese bocio. Y esa es otra razón por la cual es importante empezar el tratamiento para evitar entonces la presencia del bocio. Entonces, alguien pregunta si mi hijo ya toma hormona para la tiroides. Si yo tomo hormona para la tiroides, ¿mi hijo puede sufrir hipotiroidismo? Esa es una pregunta muy buena, sobre todo si en el periodo de gestación, es decir, durante el embarazo, también se hacen estas pruebas es importante asegurar que la mujer no tenga enfermedad tiroidea, o sea, es decir, que no tenga un hipotiroidismo, y si lo tiene, empezar tratamiento de manera oportuna, porque la hormona tiroidea en ese caso también va a favorecer que el niño crezca de manera adecuada en el vientre. Entonces, esa es otra causa también por la cual el niño podría tener algún problema en la producción de la hormona tiroidea si la madre es hipotiroidea y no recibió tratamiento durante la gestación. Y la otra cuestión es que ya ahora, si por ejemplo el diagnóstico del hipotiroidismo en la madre se estableció en otro momento en la vida y no necesariamente en el periodo de la gestación, en el periodo del embarazo, pues, entonces no necesariamente quiere decir de que su hijo va a padecer de tiroides o padeció de hipotiroidismo. Se sabe que las enfermedades autoinmunes, estas enfermedades en donde se producen anticuerpos que atacan al propio cuerpo, tienen una mayor predisposición familiar. Entonces, si tenemos familia que tiene estos anticuerpos para la tiroides, existe una mayor predisposición a que los hijos o la descendencia también puedan crear esos anticuerpos. De ahí es importante también algunas personas que tienen otras enfermedades autoinmunes también tienen riesgo de desarrollar otro tipo de enfermedades autoinmunes. Para hacer un ejemplo, las personas que tienen o que viven con diabetes tipo 1, la diabetes que es diagnosticada sobre todo en el periodo de la infancia y la adolescencia, como es una enfermedad autoinmune, una condición autoinmune, ellos con mayor frecuencia desarrollan también enfermedad tiroidea, hipotiroidismo por anticuerpos positivos, que era la enfermedad de Hashimoto que les mencionaba. Pero no quiere decir de que en sí mismo pues vaya el hijo a padecer de tiroides, del hipotiroidismo. Hay defectos enzimáticos en la categoría que les hablaba al principio del hipotiroidismo congénito. Hay algunos defectos enzimáticos que eso sí puede haber una alteración genética particular y que puede haber una herencia específica que se pasa de una generación a generación. Pero esos defectos enzimáticos realmente son raros y generalmente se acompañan de otros síntomas y otras manifestaciones aparte del hipotiroidismo. Y eso dan la pauta de que puede tratarse de esto, de ese defecto particular. Natalia pregunta, ¿podrías por favor ampliar un poco ese tipo de hipotiroidismo? No estoy seguro si a cuál hipotiroidismo se está refiriendo Natalia. Entonces invito a Natalia si de pronto puede aclarar un poco su pregunta de cuál tipo de hipotiroidismo quisiera que aclaráramos mejor. Con gusto lo hago. Julie Mabel, mi hijo tiene 6 años, apenas nos dimos cuenta que tiene tiroides, ¿cómo podemos manejar la ansiedad de él? Entonces, aquí es donde yo les digo, todos tenemos, o sea, la mayor parte tenemos tiroides, es decir, tiroides es el nombre de la glándula. Entonces, cuando usted está refiriéndose a tener tiroides, me imagino que estamos hablando de hipotiroidismo. Entonces, en este caso, pudiera ser que la ansiedad puede ser un síntoma del hipotiroidismo. En algunas personas, por ejemplo, ansiedad, depresión, se han visto vinculadas a un hipotiroidismo que no está controlado. Si después de empezar la terapia de reemplazo con levotiroxina, tener niveles normales ya de la hormona tiroidea y de persistir estos síntomas de ansiedad,
pues hay que investigar que el problema ya no sea de otro tipo, que no esté únicamente relacionado con el hipotiroidismo. Entonces, en ese caso, tocaría empezar otra vez a buscar otra posible causa. Didi nos pregunta, Didi Salamanca, pregunta cómo debe ser la alimentación de un niño con hipotiroidismo. Es una pregunta muy buena porque en general la dieta debe ser una dieta balanceada, tiene que ser una dieta que sea rica en verduras, en vegetales. Siempre yo les digo a la familia que el número mágico, por así decirlo, es 5. Pensar que tenemos 3 raciones de verduras o ensalada en el día y 2 frutas. Y con eso estamos garantizando que exista de manera adecuada los micronutrientes que también son, y las vitaminas que son importantes para que exista una buena, una salud, digamos, general adecuada. Y tener también algunas representaciones de proteínas que pueden ser de origen animal y vegetal. Dentro de los animales, por ejemplo, la carne, el pollo, el pescado, el huevo, el queso, y dentro de los vegetales, pues entonces las leguminosas son importantes porque también nos proveen de los sustratos para poder tener una adecuada salud e incluso una salud adecuada tiroidea. Dormir a una hora correcta también ayuda a que la hormona tiroidea esté controlada y tener un buen control del peso, porque les decía que la obesidad se asocia con TSH de por sí un poquito más elevadas. Importante también evitar el exceso de yodo o la deficiencia del mismo. Entonces, ¿dónde encontramos el yodo? En nuestro país pues tenemos la sal, está yodada, entonces esa es una fuente de yodo. Entonces no debemos ni tomarla en exceso ni tampoco en déficit. Y algunos alimentos como por ejemplo la manga verde, por ejemplo, también son fuentes ricas de yodo. Entonces verificar tampoco que no comamos tampoco en tanto exceso este tipo de alimentos. Lo mismo pasa con las algas, que esos son, ahora que tenemos ciertos productos importados, esos son algas que vienen como deshidratadas y son como unas hojitas verdes que vienen como en unos paqueticos y esas también son ricas en yodo. Entonces también no comerlas en exceso porque también tener demasiado yodo puede frenar la producción de las hormonas tiroideas. Nos siguen preguntando por acá. Yolima, si la mamá tiene problemas de tiroides, la bebé también puede tener la misma condición. Y eso es lo que mencionábamos, que no necesariamente, en la mayor parte de casos no es así, no es una enfermedad hereditaria, pero hay algunos defectos enzimáticos particulares que sí, y una predisposición mayor si la enfermedad es autoinmune, pero la enfermedad autoinmune no se manifiesta en el periodo neonatal, sino que se manifiesta más tarde en la vida, sobre todo en el periodo escolar y adolescencia. ¿El síndrome de Noonan también afecta a la tiroides? No necesariamente, el síndrome de Noonan no está tan relacionado con la tiroides, pero el síndrome de Down sí. Los niños con trisomía 21 son niños que tienen una mayor predisposición a padecer de la tiroides, ya sea por enfermedad autoinmune o por defectos en la producción como tal de la hormona tiroidea. Y de ahí que veamos con relativa frecuencia en consulta a niños con trisomía 21, es decir, con síndrome Down, con hipotiroidismo. Nos está preguntando Natalia acerca de, que era la pregunta anterior, que hiciéramos una mención particular al hipotiroidismo subclínico. Y esta es una muy buena pregunta. El hipotiroidismo subclínico es una categoría especial de hipotiroidismo en el cual la hormona tiroidea es normal, pero el cerebro está detectando como que si la hormona está produciendo un poquito más TSH, más la hormona estimulante de la tiroides. Es decir, la hormona central, la TSH, está un poquito más elevada, pero la hormona tiroidea como tal está normal. A esa situación se le conoce como hipotiroidismo subclínico o, de otra manera, un hipotiroidismo compensado. Es como que si el jefe está ordenando al operario que trabaje y el operario está trabajando. Entonces quiere decir de que sí, las cosas están bien, pero a expensas de que alguien está como presionando la cosa. Y generalmente no necesita tratamiento a menos que
ya esa presión, por así decirlo, ese mensaje sea tan alto que tengamos ya una TSH que están muy elevadas y eso predispone a padecer de coto o de bocio, para usar el nombre correcto, o que haya presencia de nódulos, que eso se puede hacer, se pueden detectar a la examinación de la tiroides, o que veamos que el niño realmente está con pobre crecimiento y a pesar de que tenga la T4 normal, pero la TSH un poquito alta, entonces eso también indica que es necesario empezar tratamiento. La presencia también de anticuerpos, si hay anticuerpos positivos contra la tiroides, en el caso del hipotiroidismo subclínico, sugiere que hay que vigilar porque puede ser que también en algún momento falle la producción de la tiroides y necesitemos empezar el tratamiento. El hipotiroidismo, nos pregunta Nadia, si tiene cura, es decir, mejor dicho, para decirlo mejor, tiene tratamiento. Y el tratamiento, como les decía, es bastante sencillo, es tomar la hormona tiroidea en forma de tabletas. Pero cuando contesté que sí, es porque quería aprovechar la pregunta para hablar de, en el caso del hipotiroidismo congénito, les mencionaba que es supremamente importante el reemplazo de la hormona tiroidea para favorecer el desarrollo neurológico, el desarrollo del sistema nervioso, y que se genera sobre todo en los primeros dos, tres años de vida. Entonces, a partir de los 3 años de vida, se puede hacer una prueba de retirar el tratamiento y observar qué pasa. Porque se ha visto que algunos bebés tienen un hipotiroidismo congénito que es transitorio. Y una vez que ha madurado esa comunicación entre la hipófisis, la tiroides, los operarios que transforman la hormona tiroidea, entonces son capaces de producir su propia hormona sin necesidad de la terapia de reemplazo hormonal. Y entonces, después de que estamos seguros de que se formó el cerebro y todo bien, los 3 años de vida, retiramos el tratamiento y observamos a ver qué pasa. Si la TSH sube y la T4 baja, la hormona tiroidea baja, eso confirma que el hipotiroidismo es permanente y necesitamos reiniciar el tratamiento con hormona tiroidea. Si la TSH se mantiene estable y la T4 también está estable, nos indica que estábamos ante el caso de un hipotiroidismo congénito transitorio y en ese caso, pues afortunadamente, no necesitaría continuar con tratamiento. Exacto, entonces Natalia nos pregunta otra vez en el caso del hipotiroidismo con, subclínico y que ella había presentado intolerancia a los carbohidratos durante el embarazo. Entonces, sí, es decir, en ese caso, pues lo que les mencionaba, hipotiroidismo subclínico es TSH un poquito más altas con T4 libres normales. Seguimiento en la mayor parte de veces, tranquilidad, eso quiere decir que los mecanismos de compensación están bien, a menos de que haya algunos criterios que con el médico hay que analizarlos, disminución del crecimiento pondoestatural, presencia de nódulos, bocio o la presencia de anticuerpos empieza a sugerir de que es necesario, o una TSH demasiado elevada, que es importante empezar el tratamiento. ¿Hasta cuándo tengo que darle la hormona? Si era un defecto transitorio, pues se puede suspender y no es necesario continuar. Si se corrobora que es un defecto permanente, entonces hay que continuar con el tratamiento. En ocasiones tenemos hipotiroidismos asociados con obesidad y en este caso, en ocasiones también, cuando no hay anticuerpos positivos, pero solamente hay un índice de masa corporal, es decir, un peso para una talla muy elevado, y empieza la persona a controlar el peso, a tener una mejoría en los hábitos de vida saludable, también podemos intentar retirar la hormona tiroidea y ver qué pasa. Si se mantiene la estabilidad de la hormona tiroidea, pues no es necesario continuarla, pero en el caso de que persista, o mejor dicho, o vuelva a presentar una elevación de la TSH o disminución de la hormona tiroidea, la T4, pues quiere decir que realmente la función como tal no es adecuada y necesitamos continuar el tratamiento. En ese caso, hay que continuar el tratamiento. Didi nos pregunta si los niños con hipotiroidismo pueden hacer cualquier actividad física y la respuesta es sí. Realmente no hay una
limitación como tal a la actividad física, y la actividad física es supremamente importante no solamente para la salud cardíaca, la salud cardiovascular, como mencionamos, sino que también para poder generar buena resistencia pulmonar, muscular, el control del equilibrio, muchas funciones también sociales se logran a través del juego, entonces, y de la actividad física, entonces es muy importante que la estimulemos en todos nuestros niños. Sandra Milena nos pregunta que durante el embarazo la diagnosticaron con hipotiroidismo, estuvo tomando levotiroxina, a la bebé la tomaron los exámenes de control en los primeros meses de vida y le salieron bien. ¿Será que al cuánto tiempo se debe hacer examen de control o ya no es necesario, tiene 3 años en este momento? Yo creo que en este momento la verdad no es tan necesario hacer examen como tal de la función tiroidea, pero sí es importante, muy importante hacer entonces el control del crecimiento y desarrollo a través de la observación, la evaluación de cómo va la progresión de la talla, la progresión del peso, el desarrollo de las habilidades motoras, del lenguaje, de vida en sociedad, es que podemos deducir que toda la, digamos, la maquinaria hormonal, funcional, neurológica está bien establecida y en ese caso no es necesario estar tomando exámenes. Pero si hay alguna alteración de algunos de estos parámetros, pues entonces es un examen relativamente fácil de hacer. Listo. Entonces, yo creo que por acá termina la ronda de preguntas y comentarios que teníamos. Nuevamente agradecerles por su participación, por enviarnos todas estas preguntas. Esperamos que esta sea una oportunidad para difundir y aumentar el conocimiento acerca del hipotiroidismo. Como les decía, la forma congénita y la forma adquirida, importante diagnosticarlos para evitar en la forma, sobre todo congénita, de retraso del desarrollo psicomotor y neurológico, y en el caso de la adquirida, sobre todo para garantizar un buen crecimiento, lo hacemos a través del reemplazo hormonal con levotiroxina y haciendo controles para garantizar de que estamos dando la dosis adecuada. Una condición que es tratable en la mayor parte de veces sin dejar ningún tipo de secuelas. Muchísimas gracias por su atención y me despido entonces hasta una próxima.